En el marco de la celebración del 30 aniversario de su fundación, el Museo Nacional de la Estampa presenta a partir de este 13 de septiembre la exposición Sociedad Mexicana de Grabadores 1947-1971. Yo creo que junto con el taller de gráfica popular es el segundo gremio que indiscutiblemente posicionó a la estampa y al grabado como una de las disciplinas artísticas más importantes de México y que contó con una playa de una generación de artistas de primera línea que trabajaron con ahínco las técnicas del grabado, las técnicas primordialmente las tradicionales. A través de 127 grabados en diferentes técnicas, así como de 74 documentos y fotografías, entre originales y facsimilares, se realiza la primera revisión histórica de este gremio. A lo largo de 24 años, la sociedad logró reunir a 47 grabadores, no solamente de México, sino también del extranjero, de tal forma que fue una agrupación verdaderamente importante y atractiva para muchos de los artistas de la época, y además de que fue la agrupación de grabadores que reunió al mayor número de mujeres. A diferencia de la pintura, no tenían el suficiente espacio oficial, digamos, ni en las galerías ni en los museos. La Sociedad Mexicana de Grabadores, una de las contribuciones fue eso, el haber participado en el dar a conocer y en revalorizar, digamos, la presencia del grabado como una técnica artística dentro de lo que es el arte. Sociedad Mexicana de Grabadores 1947-1971 es una muestra resultado de 4 años de investigación del promotor cultural Eduardo Espinosa Campos, investigador del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas. El grabado tiene una presencia en este momento, porque ellos contribuyeron a que esta tuviera un lugar dentro de la historia del arte. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.